Gracias por abrirle las puertas a Noti Cartagena. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenido. Para nosotros es un placer atenderlos a ustedes aquí en la Casa Museo Rafael Núñez. Mi nombre es Ender Carreazo Estremot y soy la persona encargada de la casa. Soy el guía de la Casa Museo. Entonces, en este momento nos encontramos en la casa más importante de Cartagena porque aquí vivió Rafael Núñez. Como todos sabemos, es la persona cartagena más importante que tuvo Cartagena durante el siglo XIX. Considerado como la mente más brillante, él vivió en esta casa por un periodo de 10 años junto con Soledad Román, que fue su segunda esposa. Podemos apreciar las habitaciones de los ahijados de Rafael Núñez, el lugar donde se quedaban estos chicos y los trabajadores. La casa se construye para 1885 cuando Rafael Núñez contrae matrimonio con doña Soledad Román. Vamos a acercarnos un momento a la segunda planta. Este es el lugar más fresco que tiene la casa, ya que al principio el mar, el Océano Caribe, llegaba hacia esa paralilla, solo que en este momento se rellenó para construir la Avenida de Santander. Una de las características principales de esta casa es que es bastante fresca y en este momento podemos sentir las corrientes de aire. Se construyó para que así lo fuera. Es de estilo antillano caribeño, como les venía comentando. Las habitaciones están en segundo piso, cuarto de la siesta, lugar de descanso de Rafael Núñez, al fondo una hamaca bastante popular y este mueble es conocido como un secretero. Rafael Núñez estuvo bastante interesado en la mitología griega y por eso apreciamos las musas, que eran fuente de inspiración para Rafael Núñez. Cuarto de la sobrina de Soledad Román. Rafael Núñez nace en 1825, estudia jurisprudencia en la Universidad de Cartagena, pasa a ser abogado. Ahí tenemos sus testamentos. Rafael Núñez vivió también en Panamá con Dolores Gallego, su primera esposa. Con ella tiene los dos únicos niños que él reconoce. Lamentablemente el primero muere al momento de nacer y el otro nace falto de completa razón, como él dice. Pasamos a la habitación de doña Soledad Román. La costumbre en ese entonces era dormir separado. Al fondo se puede apreciar la fotografía de Soledad Román, una mujer de carácter bastante marcado, incluso llegó a militar en el Partido Conservador de la época aquí en Colombia. La Virgen de la Merced, doña Soledad Román era bastante devota a esta Virgen, por esta razón se manda a construir la iglesia que tenemos enfrente de la casa. Esta es la escalera original por donde subía Rafael Núñez, aquella se construyó para el acceso de los turistas. Se tiene cerrada porque se trata de conservar lo más posible. La zona de vestir dividía las dos habitaciones, ya que la costumbre para la época era dormir separado. El inodoro, como ya lo ha sido mostrado, bastante vanguardista para la época. Todas las lámparas de la casa fueron donadas por el señor Daniel Lemaitre, primo de Rafael Núñez y uno de los principales pioneros de la Casa Museo Rafael Núñez. Esta es la sala principal. Primero construimos la habitación de Rafael Núñez, como les dije, dormían separados. Rafael Núñez era más pequeño que su esposa, entonces nunca se dejaba fotografiar juntos. Cuando él contrae matrimonio con doña Soledad Román, su segunda esposa, él tenía 59 años y Soledad Román tenía 49 años. Solo lograron vivir en esta casa un periodo de 10 años. Los escupideros originales y el balcón es otra de las características fundamentales de esta casa y principales, ya que en ese entonces era asociado con el estatus social. Entre más grande era tu balcón, mayor la posición económica de la persona que habitaba la casa en ese entonces. La iglesia del frente, la iglesia de la Merced, la manda a construir Rafael Núñez y dentro de esta iglesia reposa la tumba de él y su esposa Soledad Román. Es construida para 1885 por Luis Felipe Jaspe, un arquitecto cartagenero, el más popular del siglo XIX, quien también hace la torre del reloj. El monumento a Rafael Núñez, la estatua de Rafael Núñez, construida 100 años después de su muerte. El parque y la iglesia eran una sola construcción. Cuando se da el proceso de urbanización en el barrio El Cabrero, como se llama el barrio, se traza la carretera en el centro de la mitad y son divididas como dos piezas diferentes, pero todo era una sola pieza. Este es el lugar más importante de la casa porque desde aquí Rafael Núñez maneja Colombia. Él fue el único cartagenero que pudo gobernar a Colombia en 4 ocasiones diferentes. El único presidente de Colombia que gobernó desde su casa.
la Constitución Política de 1886, uno de los logros más importantes de Rafael Núñez, que gobierna Colombia hasta 1991. Rafael Núñez muere a la edad de 69 años de un derrame cerebral. Esta es una biblioteca que inicia Rafael Núñez. Rafael Núñez en Colombia funda el Banco Nacional e introduce la utilización del papel moneda. Por eso su rostro circulaba en el billete de 5 mil pesos que solíamos utilizar aquí en Colombia. Su cortejo fúnebre, pueden apreciar en esta fotografía, cuando él muere, así lucía este espacio anteriormente, en estos momentos se ha rellenado para hacer carreteras y más carreteras. Pueden apreciar el cadáver de Rafael Núñez, esta es la única fotografía que nos muestra cómo lucía el cuerpo de Rafael Núñez, era bastante pequeño y él era conocido como el enano del Cabrero por la oposición. La tumba de Rafael Núñez y de su esposa que se encuentran dentro de la iglesia. Al fondo podemos apreciar las musas que eran fuente de inspiración para Rafael Núñez y el carruaje que Rafael Núñez utilizaba para desplazarse hacia Cartagena la Antigua, ya que en estos momentos nos encontramos en el barrio El Cabrero, uno de los primeros barrios extramuros de la ciudad de Cartagena. El comedor, bastante vanguardista para la época, era el lugar más fresco que la casa tenía. Los cubiertos, todos tienen las iniciales de Rafael Núñez y Soledad Román. Pueden apreciarlos en la vitrina. El baño y la cocina de la casa se encontraban muy cerca al mar y fueron destruidas por los embates del mar. Por eso no se pueden apreciar en este momento en la casa. Hacia este sector termina el recorrido. Fue un placer haberlos atendido. Espero que vuelvan nuevamente a la Casa Museo Rafael Núñez. Recuerden que la casa también es rentada para hacer eventos y por eso tenemos un matrimonio todos los fines de semana. Rafael Núñez y su esposa Soledad Román. La frase que caracterizó a Rafael Núñez, regeneración o catástrofe. Bajo esta frase se basó toda la carrera política de Rafael Núñez, también conocido como el regenerador. Noti Cartagena, su casa. Bueno, gracias Noti Cartagena por visitar la Casa Museo de Rafael Núñez. Quiero que sepa que tienen las puertas abiertas y los esperamos la próxima aquí en la Casa Museo de Rafael Núñez. Chao, gracias por visitarnos.